¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a hablar sobre los supermercados. ¿Cómo están estructurados? De hecho, cualquier supermercado o tienda de conveniencia que están cerca en cualquier esquina, están hechas, están estructuradas para que tú compres más productos. Te voy a dar algunas recomendaciones, obviamente, de cómo ir a estas tiendas, de cómo saber comprar y, evidentemente, explicarte cómo ellos, pues más que buscar una cuestión de ver que compres lo necesario, es de que compres mucho más de lo que necesitas. Soy José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Estás en Exafit y la comunidad de Flexible. Vamos a hablar sobre este tema. Vamos a más música y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Estás en Exafit y la comunidad de Flexible, donde hablamos de temas de alimentación, de nutrición, de fitness en general. Vamos a tocar el día de hoy el tema de los supermercados. ¿Cómo realmente están hechos? Pues para que precisamente tú compres mucho tipo de productos. Productos de comida, producto obviamente de aseo personal, productos de limpieza. Pero realmente la manera en la que están acomodados los supermercados, la manera en la que están estructurados, la manera obviamente que están acomodados, están hechos para que tú consumas y para que compres más. La recomendación del día de hoy primero va a ser obviamente para que compres lo estrictamente necesario, hablando del tema de alimentación. Ya obviamente pues eso lo vas a poder aplicar a todos los demás temas y demás. Pero quiero dejarlo muy en claro porque muchas personas lo desconocen. O sea, el hecho de incluso de ir a hacer las compras de supermercado con hambre es un factor. Tú fíjate, vas con hambre y compras más chucherías que cuando vas, obviamente, sin hambre. El tema, obviamente, también si vas a hacer las compras con niños, pues también afecta. Incluso, ahora con la pandemia, no estaban dejando entrar a niños al supermercado, ya nuevamente están dejando entrar. Es cuestión de saber que, pues, el ir acompañados de niños no ayuda mucho en la cuestión económica y aparte en la cuestión de lo que estás comprando. Recuerda que también tú como papá pues tienes que saber qué es lo que estás comprando para tus niños. Y también te voy a dar unos tips de cómo para cuando vayas a hacer las compras, hagas compras más saludables y hagas compras que realmente necesites para tu alimentación. Es fundamental. O sea, el éxito de una salud y el éxito de una buena alimentación o base alimenticia, viene desde casa. Hay personas que desayunan, comen y cenan fuera de casa. Bueno, o sea, realmente no hay tanto problema, pero tarde que temprano van a comer en casa. Y si en casa, tú que también que siempre comes en casa, o a lo mejor el que no, si en casa lo único que tienes para comer son pingüinos, gansitos y pizzas congeladas, ¿qué vas a comer? Tampoco digo que todo sea de lechuga y espinaca, pero tienes que saber de qué vas a llenar ese refrigerador, de qué vas a llenar esa alacena. Porque la primera y la máxima de la nutrición es todo lo que esté a tu alcance, tarde que temprano te lo vas a comer. Ejemplo bien claro, siempre les digo, las papas fritas en una comida, en un restaurante, ¿las dejas? ¿Le sobraron a la hamburguesa de tu niño? ¿Las dejas? No, válgame Dios, es pecado, ¿no? Los niños de África se están muriendo de hambre. Ya sabes, lo que hemos hablado en otros podcasts y ya eres asiduo a escucharme, pues el tema es que te lo comes, entonces tarde que temprano lo vas a comer. Si no hubieras pedido esa hamburguesa con papas fritas, no pasaba nada, no hay el antojo. Entonces, si tú no compras chucherías y cosas que no debes de tener en tu alacena, en tu refrigerador, seguramente tu nutrición y tu salud se van a ver beneficiadas. Vamos a hablar el día de hoy sobre este tema, no le cambies. Estás en Exafit y la comunidad de Transmisible con José Luis Pepeles Pérez. Soy tu coach de nutrición, vamos a más música y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Vamos a hablar sobre el tema de los supermercados. ¿Cuáles son los principales factores de los supermercados que tienen como estrategias de marketing, estrategias para que tú compres más productos de los que necesitas? La primera estrategia es, ¿te has fijado que todos los supermercados, la gran mayoría, tienen el piso sumamente brilloso? Tipo piso como vinil, muy brilloso. En las principales estrategias del supermercado con esto que logra que las personas normalmente tengan el tema mental, o sea, es un tema psicológico, no es tu culpa, de caminar con sigilo. ¿Por qué? Porque pareciera que el piso está resbaloso. Entonces, pues tú como que en vez de ir corriendo y de hecho la fregada, pues estás caminando con cierto cuidado. No lo haces de una manera que lo percibas, pero sí, tu cuerpo lo hace así al ver el piso sumamente brilloso y resbaloso.
No está resbaloso, pero pareciera que sí. ¿Qué provoca con esto? Que tu caminado sea más lento. Porque lo que quieren los de los supermercados es que estés caminando por toda la tienda para que compres. Esa es de las principales estrategias. Otra estrategia que usan, el área de la panadería. ¿Te has fijado que la panadería habla del restaurante? Imagínate el supermercado al que vayas. Inclusive, fíjate, y si has entrado a una farmacia de Guadalajara, a la tienda que quieras, siempre el área de panadería está en la mera entrada. Tiene una razón de ser. Huele rico. Inmediatamente despierta tu sensación de huele a pan, huele a pastel, huele a dona, huele a un pan calientito, rico. De hecho, hasta el tema del color de la panadería y todo. ¿Por qué? Despierto tu hambre y apenas vas entrando al supermercado. Otra estrategia que usan también es que el área de carnes, porque toda la gran mayoría de personas iban a comprar tarde que temprano carnes y pescados, están hasta el final. Primero tienes que pasar por toda el área de los procesados para después llegar a eso. Entonces tienes que pasar y obviamente vas a hacer compras. En el tema de los alimentos ultraprocesados, te tienes que fijar que la gran mayoría están obviamente entre el área de la verdura y la fruta y el área de las carnes y demás. Y siempre están acomodados de una forma en la que están a la altura de tus ojos. O sea, los alimentos que más se consumen siempre van a la altura de la vista de una persona de estatura normal. ¿Ok? Ahora, cuando pases en el área de dulces, chécate los dulces que más se venden, a qué altura están. Abajo, donde van los niños caminando. O sea, los pingüinos, pues al papá le pongo arriba y abajo, pero siempre van abajo para que el niño agarre, pum, y lo aviente al carrito. Por eso te digo que a veces llevar a los niños al supermercado no es que esté mal, digo, pero pues si los puedes dejar en casa, te va a ayudar muchísimo en tu economía y a no comprar tanta chuchería. Pero de hecho, hasta la altura de los estantes en donde ponen cada tipo de comidas tiene mucho que ver con la estrategia de marketing para que tú compres en un supermercado. Te has fijado también que de repente pasan 2, 3 semanas, 1 mes y medio, y entras a la tienda del supermercado, ¡prum! Te cambiaron todo lo que como normalmente estaba acostumbrado. Ay, a mí me gustaba venir a este Walmart, me gustaba venir a este Walmart específico porque pues siempre encontraba todo, luego ya me cambiaron todo, me movieron todo el lugar. Tiene una razón de ser, para que vuelvas a buscar, y en ese volver a buscar tienes que obviamente volver a caminar en todos los demás espacios. Todo tiene una razón de ser. A lo mejor te estás diciendo, ah, acá no había visto eso. Sí, tiene una razón de ser. También, no sé si yo digo, esto es obvio, cuando vas a pagar a las cajas, ¿qué hay alrededor de las cajas? Pura bollería, puro producto ultraprocesado que no sirve para pura basura. Creo que lo único bueno que yo considero que hay en las cajas pues son las pastas de dientes y los cepillos de dientes, de ahí los rastrillos, de ahí más. Todos los demás productos son, se te olvidó comprar unas chips, se te olvidó comprar unos sneakers, se te olvidó comprar unos huevo kinder, se te olvidó comprar unos pingüinos, incluso refrigeradores con refrescos. Entonces, todo esto tiene una razón de ser. ¿Va? Pepe, le dice, ¿por qué nos dices todo este maraña de marketing que tienen las grandes empresas o las grandes industrias de supermercados o de tiendas de conveniencia? Porque te voy a dar la recomendación para que compres solamente lo necesario. Vamos a más música y regresamos. No le cambies, estás en Exafit y la comunidad de dieta flexible con Pepe Pérez, escuchando sobre nutrición y pura música chingoncísima. Vamos a música y regresamos. No le cambies. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Pérez, Pepe Pérez, tu coach de nutrición. Seguimos en Exafit hablando sobre el tema de los supermercados, toda su industria, todo su acomodo, todo su marketing, cómo están sus estantes, como la panadería, el que esté al principio tiene una razón de ser, el piso brilloso, todo esto ya lo hablamos en las cápsulas anteriores. Vas llegando con nosotros, te recomiendo que te quedes aquí conmigo y después busques en Spotify o en YouTube, el podcast queda grabado. Lo grabamos siempre sábado y hoy domingo, y al día siguiente los estamos subiendo para que los puedas obviamente volver a ver, escuchar, según lo que te guste. Ahora, la primera recomendación que haría yo: debes de tener una lista bien estructurada de los productos que normalmente consumes. De hecho, una recomendación extra que te voy a dar es, cataloga los alimentos o los productos que tú consumes en 3 colores.
Te vas a tardar una sola vez en hacerlo, ¿eh? No creas que lo vas a hacer cada semana, cada vez que compres. Vas a poner de color rojo los ingredientes o los alimentos que tú sabes que en teoría te engordan, o sea, que son ultraprocesados. Llámese las donitas, los pastelitos, los pingüinos, todos los cacahuates, las chips, o sea, los productos que tú sabes que son ultraprocesados, que no son saludables para ti, ponlos en color rojo. Después vas a, en la misma lista, vas a poner en color amarillo los alimentos que sabes que pueden ser procesados, pero que a ti te gustan comer. O sea, el arroz, la pasta, la salsa ragú, por ejemplo. ¿Qué ingrediente podría decir? No sé, el yogur, que son procesados, pero que sí te gusta comer. ¿Qué días? Bueno, pues, o sea, pues yo sé que sí, pero pues me sacrifico, ¿no? O sea, el rojo es el que de plano, si lo quitamos de tu alimentación, pues quítale. El amarillo es ese, y el verde, pues todo alimento que sabemos que es de origen natural, todas las frutas, todas las verduras, todas las carnes, y productos aunque sean procesados que necesitas, por ejemplo, si te gusta la leche, si te gusta el cereal, no tenemos ningún problema. Entonces, primero estructuro la lista de compras y luego las catalogo por colores. Después hago una nueva lista donde los productos en color rojo los dejo, pero los dejo de saber. Si puedo no comprarlos, mucho mejor. O sea, prefiero del sábado sí comerme una nieve, dan un gusto el sábado, pero no tener el refrigerador lleno de gansitos, porque pues me los voy a comer todos, o lleno de botes de nieve napolitana, pues me las voy a comer. Recuerda la máxima que te dije, la máxima de la nutrición: todo lo que esté a tu alcance, tarde que temprano te lo vas a comer. El refri lleno de fregaderas, te las vas a comer. ¿Sale? Entonces, ahí tu lista es importante. Esa sería la primera recomendación básica. Y segundo, si esa lista la puedes estructurar por carbohidratos, grasas y proteínas, también es una chulada. ¿Quieres una de regalo? Te invito a que vayas a nuestra página de Pocket Coach. Búscala, Pocket Coach, pocketcoach.fit. Y en el área de hasta abajo del contacto, ahí viene una lista de compras. Dice lista de compras de alimentos, lista de compras semiflex, creo que de hecho de así dice. Y te descarga un PDF. Digo, si quieres dar de pasada de una vez toda la información que tenemos en Pocket Coach, pues tu alimentación te lo va a agradecer y tu cuerpo, obviamente, te vamos a transformar con mi grupo de coaches y nuestra plataforma. Pero puedes descargar esa lista y te puede hacer una lista de compras totalmente gratis. Ahí la tienes para ti, la puedes aprovechar y añadir o quitar lo que no te guste, añadir lo que obviamente tú veas que le haga falta para tu gusto. Esa sería la primera recomendación. Cuando yo voy a comprar, yo ya traigo una lista y, obvio, no me salgo. O sea, yo sé que de repente se me antojan otras cosas, no las compro. Respeto la máxima de la nutrición que me dice Pepe Les. No quiero tener en el refrigerador y la alacena llena de cosas que a lo mejor a mí y a mi salud y a mis hijos también les daña. Mi hijo quiere un pingüino, pues aguántate el fin de semana o cuando estemos fuera. En la casa no hay. Y no es que esté siendo un ogro, es que le estás cuidando y de hecho le estás ayudando a que si tiene mucha hambre, pues mejor un pan integral con un poquito de mantequilla de maní va a ser más saludable, porque cuando menos sabes qué ingredientes tiene a otra cosa que no tienes ningún control y que están llenos de azúcares que ni cuentas te das. ¿Va? Vamos a más música y regresamos, no le cambies. Soy Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición, sigues en ExtraFit y la comunidad de Flexible. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Pérez, Pepe Les Pérez. Seguimos en ExtraFit hablando sobre los supermercados, cómo están estructurados, cómo están acomodados para obviamente hacer que compres más. La primera recomendación, una lista bien estructurada. En el cápsula anterior ya te dije cómo la tienes que hacer. La segunda recomendación, está de moda y aparte es una chingonería hacer tus compras por internet, tus compras online. Ya todos los supermercados, todas las franquicias grandes de supermercados te ofrecen la entrega a domicilio totalmente gratis y compras tu supermercado. ¿Por qué es una maravilla? Primero, porque tú ya sabes con tu lista desde tu casa qué debes de comprar. Entonces no hay antojos. Si escuchaste la cápsula, la primera cápsula donde dije cómo están todas acomodados y las estrategias de marketing que usan los supermercados, uno de ellos es la panadería al principio, donde pum, despiertan tu olor y despiertan tu hambre con todo el rico pan que está en la entrada. ¿Cuál la recomiendo? Cuando compras por online, pues no existe eso. Ni existe lo del piso brilloso, ni existe el acomodo ni nada. Tú entras a la tienda online, buscas los ingredientes que necesitas,
y los compras y te los llevan a tu domicilio. A veces el mismo día, a veces al día siguiente. Es una chulada, inclusive tu servidor que compra croquetas para el perro ahí cada 15 días, no las tienen ni que cargar, te las ponen en la puerta de tu casa, es una chulada. Entonces, esa recomendación de comprar online es una maravilla porque nomás compras lo estrictamente necesario. Y otra, hay muchas promociones que en la tienda en física no hay. De repente en online te encuentras el 3x2, muchísimas promociones en muchos productos que puedes encontrar que en la tienda física no hay. También obviamente de repente hay cosas que no encuentras en la tienda online, pero es muy diferente saber compras específicas y puedo comprarlo en cualquier otro lado para encontrarlo, ¿sale? Esa sería mi recomendación, es una maravilla, aparte tú seleccionas en qué momento del día te entregan, es una chulada. Obviamente si me dices, Pepeles, es que a mí una de las cosas que me encanta ir a hacer de compras porque me gusta, porque me desestresa, yo te recomendaría mejor buscar otro tipo de cosas que te van a brindar mayor salud y un menor gasto económico. O sea, mejor hago mi compra por internet y ese momento, si lo que te gusta es caminar, pues salte a caminar, adopta una mascota, salte a pasear a tu mascota, a tu perro, y es un mejor hobby. Haces ejercicio, búscate una clase de box, de crossfit, de tag fit, de tech fit, de lo que te guste, de spinning, de barre, de lo que te guste, en un gimnasio, en vez de estar perdiendo el tiempo en un supermercado, que aparte te van a hacer gastar más, y vas a gastar más obviamente tú, por las razones que ya te dije en cápsulas anteriores, y mejor aproveches el tiempo haciendo algo que tu cuerpo te sirva, y la planeación va a estar mucho mejor, es una super opción. Inclusive, hay muchas tiendas cercanas en tu localidad, seguramente es cuestión de que busques en Facebook, ahí, hay muchas ya verdulerías, obviamente, carnicerías que ofrecen el servicio a domicilio. También a ellos, no tiene que ser forzosamente el super mega mercado. También hay muchas personas que ya se dedican a eso. Ayudas a tu industria, ayudas a tu género, a tus vecinos que se dedican a eso, que puedes comprarles a ellos. Y es una mucho mejor opción de productos más frescos y obviamente en una cuestión de ayuda económica que es lo que necesitamos ahorita con la cuestión de pandemia que andamos todos con este tema. Vamos a más música y regresamos. Espero este tip te haya servido. No le cambies, vamos a música y regresamos, no te vayas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Seguimos hablando sobre el tema de los supermercados. Ya te dije que tiene que haber una planeación. El día de ayer hablamos sobre la planeación en la alimentación. ¿Qué debo de qué quiero desayunar y comer y cenar? Que hace justo un objetivo. Ahora hablamos de la planeación en lo que compro. No puede haber, y lo dije el día de ayer, no hay un cuerpo chingón, una salud chingona de lo que caiga. De lo que caiga a comer. Así no funciona, tiene que haber una planeación. Tengo que saber qué debo de desayunar, qué debo de comer, qué debo de cenar. También debo de saber qué debe de estar en mi refrigerador y qué debe de estar en mi alacena. Que cumplan objetivos, que obviamente saber que estoy comprando carbohidratos, las proteínas, obviamente de una manera balanceada, para que cuando yo tenga hambre, si no hay pingüinos, no hay manera de que comas pingüinos. Pero si hay un mango y tiene limón y tajín, pues es una maravilla de un snack, ¿no? Entonces, el hacer una compra inteligente va a repercutir en tu salud, en la de tu marido, en la de tu mujer, en la de tus hijos, tarde que temprano. ¿Por qué? Porque si tú tienes buenos ingredientes en tu refrigerador, y no me refiero únicamente a espinacas y atún de lata, no, lo que te guste, ya te dije estrategias de cómo tienes que tener una buena lista de compras, ya te dije en la página de internet de Pocket Coach cómo puedes descargar una buena lista de compras que puedes usar, y es una garantía. Inclusive, si te gustan las palomitas de maíz y quieres tener en tu casa, pues saber cuáles, de cuántas, debo de tener para obviamente saber en qué momento las puedo comprar y las puedo consumir. Una lista inteligente va a dar un resultado, obviamente, en tu composición corporal y en tu físico. ¿Sale? Espero este podcast te haya gustado. Soy José Luis Pérez. Vamos a más música y regresamos. No le cambies. Estás en Exafit y la comunidad de Eta Flexible. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haberme escuchado. Soy José Luis Pérez, Pepeles Pérez, tu coach de nutrición. Búscame en Instagram como @pepeles_pérez. Así búscame, así me encuentras. Cualquier mensaje, cualquier comentario, estoy totalmente disponible. Siempre contesto todos mis mensajes ahí para ti. Búscame también como Comunidad Dieta Flexible en Instagram o en Facebook.
¿sale? Arroba comunidad-dietaflexible o la página de internet www.comunidaddietaflexible.com, todo junto, www.comunidaddietaflexible.com. Pocket Coach, la mejor aplicación donde vas a tener un nutriólogo en todo momento, descárgala en tu celular, iPhone, Android, en Play Store, App Store, busca Pocket Coach, descárgalo, regístrate, 7 días premium de nuestro programa con nuestros coaches para que veas si te gusta, si te adaptas y evidentemente si sí, te quedes a trabajar y a transformar tu cuerpo con nosotros, nuestra plataforma y nuestro grupo de coaches. Más información, www.pocketcoach.fit, al final, www.pocketcoach.fit, ahí mismo, en la página hasta abajo, abajo de donde dice el contacto, está un botón que dice lista de compras semiflex. Descarga esa lista, te va a servir muchísimo para que puedas comprar una lista inteligente de ingredientes, de proteínas, carbohidratos, grasas. Está dividida para comprar en el supermercado. Teniendo esa lista en toda la cena, te garantizo que vas por muy buen camino. Descarga la aplicación, te podemos ayudar. Búscanos en la página, redes sociales de Pocket Coach, arroba Pocket Coach MX, todo junto en Instagram y Facebook. Y si apenas nos estás escuchando en vivo, en domingo, en Exafit, te invito a que a partir de mañana en la semana busques Comunidad Dieta Flexible. Búscalo desde ahorita, vas a ver los podcasts anteriores que tenemos grabados. Comunidad Dieta Flexible, búscalo en Spotify si te gusta escuchar, o en YouTube si te gusta ver videos. Ahí dejamos la información, espero la hacemos con todo gusto, con todo corazón, para que te sirva y para que mejore tu salud. Muchísimas gracias por haberme escuchado, Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Cápsulas de 7 a 9, cápsula de nutrición y música chingona para ti, ya sea que estés haciendo ejercicio, que estés en tu coche, donde quiera que estés, ponte Exa y nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga. Chao.